Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros y vamos a continuar con más información. Si usted tiene, escuche bien, si usted tiene una cita en los próximos días, o sea, mañana que es 23 y pasado que es 24, no deje de asistir. El Seguro Social va a seguir trabajando normal, a excepción del día 25, que es Navidad, y el día 1 de enero, que estamos iniciando con el 2009. De esto nos tiene información Miguel Arjona Puga. Vamos a escuchar. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, trabajará normalmente en todas sus unidades de servicio durante la temporada decembrina, con excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero, confirmó el coordinador delegacional de atención médica, Adalberto Barrón Rivera. Los servicios de urgencias de diversas unidades de medicina familiar y de los hospitales son los que van a laborar. En medicina familiar van a laborar la unidad de 57, la Ceiba nada más de la mañana de 8 a 8, 8 de la mañana a 8 de la noche, la 59, la que es la de Pacaptún, es 24 horas, la 60 es 24 horas, la de Juan Pablo II, la 13 que es la de Chuburnán, también 24 horas, prácticamente son las unidades de medicina familiar, y en los hospitales, todos los hospitales, en el servicio de urgencias es 24 horas. Accidentes de tránsito e intoxicaciones etílicas son las principales urgencias que se registran en el IMSS las fechas de Navidad y Año Nuevo, dijo Barrón Rivera. Realmente sí hay un volumen considerable de personas, ahí realmente vienen las urgencias, ¿no? Realmente son las urgencias lo que se está recibiendo, pero sí tenemos mucho movimiento, hay mucho movimiento de personas, de gente que se atiende. Generalmente muchas veces son intoxicaciones, ya sea alimentarias o etílicas, y accidentes de tránsito, mayormente son accidentes de tránsito, y descontroles hipertensivos y de diabetes mellitus. Por lo tanto, se reitera que los trámites administrativos, consultas, atención médica en general y de prestaciones sociales en las unidades médicas y guarderías continuarán en forma normal durante el resto del año. Para Grupo Fórmula Yucatán, Miguel Arjona.